la Fundación Shoah y Steven Spielberg, la USC, Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, es una organización sin ánimo de lucro creada en 1994 por el cineasta judío y 3 veces ganador del premio Oscar de la Academia, Steven Spielberg. Fundación que fue realidad un año después del rodaje de su exitosa película, La Lista de Schindler. Ah, una judía educada. Interesante, Schindler. Ya voy. Mátela. A través de esta fundación, Spielberg buscó la manera de conservar los testimonios de supervivientes y testigos del Holocausto. A la fecha, la Fundación Shoah ha recopilado cerca de 56.000 entrevistas grabadas en video, una colección que busca conservar y educar al mundo entero sobre los resultados del odio racial y la ignorancia frente a la desinformación producida por los grupos autoritarios, como lo fueron los nazis. Steven Spielberg no se había pronunciado públicamente sobre la guerra en Gaza hasta la gala de conmemoración de los 30 años de la Fundación Shoah. Allí, después de que el legendario cineasta fuera condecorado con la más alta distinción que otorga la Universidad del Sur de California, pronunció un discurso en el que destacó la importancia de frenar el antisemitismo y las posiciones extremistas desatadas en medio de la guerra entre Israel y Hamás. Además, mantuvo una posición en defensa de los estudiantes universitarios discriminados por su condición de judíos, y se refirió así de lo que ocurre en Gaza. Me alarma cada vez más que podamos estar condenados a repetir la historia, a tener que luchar una vez más por el derecho mismo a ser judíos. Frente a la brutalidad y la persecución, siempre hemos sido un pueblo resistente y compasivo que entiende el poder de la empatía. En otras de sus líneas, opinó: es crucial, tras la horrible masacre del 7 de octubre, detener la violencia política causada por la desinformación, las teorías de conspiración y la ignorancia. Es crucial porque detener el aumento del antisemitismo y del odio de cualquier tipo es fundamental.